amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida. Sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a esta nuestra Eucaristía en este domingo, Día del Señor, que nos reunimos en torno al altar para celebrar juntos. Vamos a comenzar disponiendo el corazón y pidiendo humildemente perdón de todas nuestras faltas y pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el cielo y en la tierra al hombre paz, por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando:
dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto. Queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran nada. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, seguimos con el Evangelio de San Marcos, que en este año la liturgia nos propone a modo de reflexión. Bien, tenemos dos relatos bien escuetos, según es el estilo de Marcos, que nos presentan una sola realidad. Primero, Jesús se entera de que Juan Bautista está encarcelado y continúa en esa misma sintonía, invita a la conversión. Pero donde se distingue de Juan es que Cristo dice
conviértanse porque el reino está cerca. Inaugura una nueva palabra, va a ser el corazón de todo su mensaje, el reino. Primero, a la conversión a la que nos invita Cristo no es simplemente una conversión externa como que la que Juan reflejaba en el bautismo. Implica un cambio de mentalidad. Cuando uno está realmente convencido de una realidad o de un gesto o de un acto, lo hace y no le pesa. ¿Por qué? Porque está convencido de que es lo correcto. Por eso Jesús apunta a una conversión que brota desde dentro y que no solamente se queda en gestos exteriores, ¿no? Y esta conversión es aceptar en la vida de uno el reino. ¿En qué consiste esto del reino, ¿no? En ningún momento Jesús dirá explícitamente el reino es esto. Simplemente dirá se parece a o con qué lo podremos comparar. Hoy, sin embargo, nos da una pista. Jesús llama a Pedro, a Andrés, su hermano, a Santiago y a Juan, que son los primeros llamados a ser pescadores de hombres, dice, ¿no? Jesús juega con ese lenguaje, ¿no? Eran pescadores de oficio, pero como si Jesús potenciara y que cuando uno acepta el reino en su vida, eso se lleva a un nivel distinto, a un nivel superior. Bien, no nos adelantemos. Jesús invita a la conversión, decíamos. La conversión es ese cambio de mentalidad que acontece en el creyente cuando acepta el reino en su vida. Cuando se da cuenta de que muchas veces lo propuesto por lo social no es lo correcto. Entonces, ¿en qué consistirá esto del reino? Bueno, sobre todo humanizarnos. El pecado nos ha deshumanizado a tal punto que ya no vemos al otro como semejante, ¿no? Lo vemos como un objeto, lo vemos como un número más. Y lo que es peor, lo vemos como un obstáculo cuando se trata de yo querer escalar o lograr mis objetivos, algo realmente grave. Jesús nos invita a volver precisamente la mirada adentro, ahí donde nos encontramos dentro de nosotros mismos y donde encontrándonos con nosotros mismos nos encontramos con Dios. Y cuando acontece eso, uno realmente se da cuenta de cuáles son las cosas que debe mejorar y cuáles son las cosas que debe potenciar. Se genera un cambio interior, pero solamente en el corazón del hombre. Y eso acontece cuando vos y yo le damos la chance a Dios para que actúe. Ahí acontece el reino en vos y acontece el reino en mí. Cuando yo soy capaz de tener actitudes de caridad, de solidaridad, de entrega incondicional para con el prójimo, estoy haciendo presente el reino. El reino se puede ver, el reino se puede tocar. ¿Por qué? Porque yo tengo gestos de reino en mi vida. A tal punto, esto de acontecer el reino en nuestra vida nos cambia la vida de un modo impresionante. Y para ejemplo, basta un botón. Aquí tenemos a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. Siguieron en el oficio, nunca renunciaron al oficio de ser pescadores porque tenían que sostenerse en la vida. Pero dice el evangelista, pasaron a ser pescadores de hombres. Es decir, si tu oficio, si tu profesión no te ayuda a humanizarte y a descubrir en el otro, en el prójimo, el rostro de Dios, bueno, directamente no nos estamos convirtiendo, nos falta algo. Bueno, por eso hoy en este día le queremos pedir al buen Dios que nos dé la chance de que le podamos abrir el corazón y de que nosotros también podamos sentir ese llamado con mi nombre, con mi historia, con lo que soy, para ser partícipes de esto que es el reino, que sin duda alguna es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y digo esto porque miro en la palabra que hemos proclamado y en los dos llamados dice inmediatamente. O sea, es algo que te marca a tal manera que sos capaz de renunciar a otras realidades consideradas como valores con tal de perseguir este valor supremo para el ser humano como es el reino. No nos privemos de este gran don inmerecido que nos concede el mismo Dios, que es gratuito, que es muy generoso. No nos perdamos esta oportunidad. Que así sea. Y proseguimos nuestra Eucaristía, renovando nuestra fe y diciendo juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al hombre que espera Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que, llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Se dan fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos todos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que hemos sido vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con este don recibido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos. Amarte es nuestro.